Edgar, Francisquito, mi niño, saludo. Marcos, Berman. Chavalo, que vas a ver Berman cuando te agarre, vas a hacer quite con la chingada. María, saludos a todos, mi hermano, ¿cómo están anoche? Bueno, buenas tardes, anoche, fíjense que los muchachos tuvieron suerte. Elma, Olman, ¿cómo estás, Olman? Dale like. No fregué, Olman, la estás regando vos, hermano. Gracias, gracias, gracias por los corazones. Germita López, mi primo. Saludos. Saludos, mis hermanos. Alondra. Ayer se ganaron $150. 150 lolitos se llevaron. Mira, Francisco, está cargado de reales Marvin Obando. Llámale, Francisco, llámale, para que te aviente algo ahí. ¿Qué llamada? Me están llamando. Gente que no me ha llamado. Tomasito, Tomasito, se había perdido Tomasito. ¿Por dónde andaba? A lo mejor andaba en Ucrania, como unos más que andaba diciendo la vez pasada. Vamos para Ucrania. Bendiciones a todos, hermano. Ah, bueno, hicimos una rifa porque saludos a César Zamora, bendiciones, comando. Chepano León, compartan, denle like. Denle like. Bueno, Marvin se le metió a Marvin que iban a rifar $150. No, $100. Después estaban quedando unos inconformes y eran las casi las 11 de la noche. Entonces resulta de que después ya que se rifaron los $100, que los $100 era para los que estaban en Nicaragua, dijo. Entonces bueno, que se le dice, ok, le aventamos los otros $50. En a resumidas cuentas, saludos a Carmencita hasta España, bendiciones mi hermana. Iselda Herrera, saludos. Resulta que se rifaron a $150, quedaron $100 en Nicaragua y quedaron $100 que se le llevó uno de los muchachos que acaba de venir de los encarcelados, de los que mandaron desterrados para acá. ¿Verdad? Estuvo bueno. Ya se envió el dinero, ya se les envió hoy desde la mañanita, se les envió el dinero. ¿Verdad? Y vas a ver otras rifas, pues, porque estos más quieren estar. Ahí estaba Franklin, creo, ayer. Franklin, vos estabas en la rifa ayer, Franklin. Roberto, saludos. La cosa es que se puso bonita la tarde ayer. Se puso bonita. El tiempo va pasando, muchachos. Sinceramente les digo, tenemos que desprendernos de las redes en algún momento. Bueno, algunos. Saludos a Diana, bendiciones. Tenemos que pasar a otra cosa. Y yo quería pedirles un favor. Y se los digo como amigos y como hermanos. Ya dejemos de estar compartiendo cosas de ese loco Chino Enoch, ¿verdad? Ya no, ya nosotros ya sabemos todo eso, ya lo sabemos. Todo lo que habla el Chino Enoch, lo que está tratando de hacer shock, hay que tener mucho cuidado más bien. Porque ese se puede hacer, los piricuacos son tan cabrones que pueden hacerse los que se tiran de enemigo para que lo acojan. Para que nosotros, como somos bien tontos, ¿verdad? Nosotros venimos y a todo cabrón le andamos haciendo, le celebramos cualquier babosada. Y después nos terminan dando con la espalda, con un cuchillo en la espalda. Y después empezamos a gritar, ¡ay! No, ya no. Ya no le pongamos atención porque es muy delicado ponerle atención a un piricuaco ahí que cuenta cosas de Ortega. Pues eso ya lo sabemos. Miren mejor el muchacho de...
Raymond, el de que era de INN, el Raymond, ese se aventó un chingón ayer, un video chingón. Ya no miremos a esa gente. Esa gente tienden a confundirlos, a creer, para que crean que ellos son buenos. No nos confiemos. ¿Oyeron? De los piris no nos confiemos. Ellos son malditazos. Te infiltran la gente, hacen ver que son reales, pero son mentirosos. Miren lo que ha venido pasando. Son traidores, miren lo que ha venido pasando. Así que yo quería recomendarle eso. No nos confiemos que vengan a hablar. Ortega le puede decir, anda maje, infiltrate y habla mal de mí, volame verga, para que ellos, estos hueputas imbéciles, te crean y ya te van a coger y agarras información y me la mandas. ¿Me entiendes? Hay que pensar. Hay que pensar los trabajos de inteligencia. No nos creamos. Él es sandinista, él no lo niega y por lo menos, pues, ya sabemos que él no lo niega, por lo menos. Entonces, no caigamos en ese error, ya no le compartan a este hijo de puta, si de todos modos ese es un enemigo nuestro, ¿no? A mí me dicen a mí, no, es que ¿cómo te va a reconciliar con un piri? Por eso yo no confío en lo que son de los MRS, volteados, remolcados, choriciados, arrepentidos, no. Es que ya nos han dado, es que el nicaragüense no entiende. Bruto. No, buscamos la unidad, sí, claro que la buscamos. Pero la unidad para derrocar al sandinismo, no la unidad para que te enreden y te lleven en las patas estos hueputas. No, 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 señor. No. No caigamos en eso. Eso al mirar a Milton, que Milton no se ha querido revolver, porque yo le dije a Milton, ¿sabes qué? No te vayas a revolver, que te van a hacer mierda estos maes. Te van a enredar. Y hay algunos que ya lo han hecho porque ya salieron del closet, como Irlanda, pues. Irlanda, ustedes saben que esa pobre mujer solo ha caminado buscando reales, pues. Y a ellos no les importa vender la vida al diablo, o entregarse, o darse, o dar lo que sea por estar allí con en la fama, en la cual fama, ¿sí? Eso ya no va a pasar nada ya. Bismarck, ya no debes de peleón, Bismarck, controlate, ¿viste? No hay que andar peleando. Pero sí es bueno decirle a la gente que no se confíe. Que no se confíe. Una cosa es respetar, una cosa es ser democrático y otra que te quieran ver la cara de pendejo, ¿verdad? Que te quieran utilizar y después te destruyen. Porque el chino Enoch, porque hay algo otro que no se dejan tomar fotos. Yo no miro que otra más gente se han tomado fotos. El más idiota que lo hacen caer, pum, se toma fotos con los pires y se le terminó la credibilidad. Se le acabó. Se le acabó la credibilidad. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. No nos confiemos, estamos infiltrados. Adrián Navarrete, saluda a todos los hermanos que están conectados. Que no puedo leer, se me pasan. Lisette Herrera, sabes que estaba allí también. Emi. Entonces esos maes se te van a pegar, infiltrar. Ese chino Enoch. Bueno, mañana hay una reunión. Parece que va a ser virtual, ya me invitaron a mí. Porque esa gente es peligrosa. Es peligrosa. Ya la gente ya está levantando las orejas aquí en Estados Unidos. Y ya andan ya hablando de negociaciones allá. Allá miré una foto de Maradiaga con Medardo, con Juan Sebastián Chamorro, con la Violeta Granera. Toditos ahí andan ya. Ahí andan, para que se den cuenta. Ahí andan. No al odio. Ay, el odio. Ay, no, no hay que odiar. Hijo de puta, gente más imbécil. ¿Cómo vos, cómo no vas a odiar un maldito que ha asesinado tanta gente? Tanta gente.
Mira, Bismar, yo te voy a decir una cosa. Yo no creo en el sandinismo. Pero hay una cosa que te voy a decir, que mucha gente agarra las cosas personales. Y eso no es bueno. No le puedes decir delincuente a cualquiera. Tienes que saber de que si una persona la conociste por la red y ya te cayó, mal, no lo puedes estar ofendiendo. Esa es una violación también. A la gente hay que enseñarla cómo debemos actuar y respetar a la gente. Aún hay muchos más que son sandinistas que se voltearon de verdad, que son mejores que los azules y blancos, ¿oyeron? ¿Cuántas veces no me han volado a verga a mí? Ya me vale verga. Yo ya estoy maduro en esto. Yo ya no me cuezo con el primer hervor. Mas sin embargo, no se me olvida. ¿Verdad? Pero no debemos andar ofendiendo a nadie en lo personal. Eso no se puede hacer. Aquí tenemos una lucha por un bien común. Y tenemos que madurar eso. Esa peleadera, hijo de puta, entre nosotros, eso no va. Yo estoy criticando a la Dora María Tey, al Chino Enoque, todo eso, hijo de puta, porque esos son piris. Esos son piricuacos. Pero hay gente que debemos también respetarla, que no, porque cuánta gente, cuando aquel Fulvio Fuente no te ofendía a vos y no ofendía a nosotros, todos nos defendimos y estuvimos unidos. ¿Verdad? Y hay gente que ha llegado aquí que no tiene necesidad ni de estar aquí, pues. Hay que aprender a respetar, demos el ejemplo nosotros. Porque si no damos el ejemplo, yo no le paro bola a eso. Yo me hice corroncha de elefante, como le dije a Milton. Tenés que soportar, man. Porque recordá que si estás en las redes, tenés que aguantar gas. Si no, no te metes. Esta es una lucha, por el momento, una lucha de redes. Y ya después tendrá que ser una lucha frontal como la de la contra, como la de los 80. Huevo tiene que ser. Entonces tenemos que aprender a respetar, no debemos andar peleando en lo personal, porque esto es una lucha por un bien común. No a todo el mundo le caemos bien, no, a uno le caemos bien y a otro les caemos mal. Eso no nos preocupemos por eso, enfoquémonos en lo que vamos a hacer en contra de la dictadura. No enfoquemos en pelear. Yo a Bismar lo respeto y lo quiero y lo aprecio, yo lo he defendido, el hijo de puta Fulvio Fuente, cuando le volaba verga a él también y a mí, a todos, nos voló verga a Carla Rosalina, todo eso. Yo me quedé quedito. Yo aguanté y soporté, ¿verdad? Por no llevarme en el saco la gente nuestra, porque estaba allí luchando, ¿verdad? Pero vos sabes que aquí te difaman, te hacen tantas cosas en las redes y tenemos que aprender a madurar eso. Tenemos que aprender a manejar, que si estamos en las redes, estamos expuestos a que nos agarren, nos embaraten. Fíjate que toda la confrontación que ha habido en las redes sociales contra los nicaragüenses opositores verdaderos, ¿verdad? No creas que han sido los piris los que están ahí abajo. No, estos putas les valemos verga a nosotros, ya por último, ¿verdad? Han sido los mismos de aquí. Y vos lo sabés, mi madre. Entonces no le pares bola a eso. Relájate, tranquilízate, enfoquémonos, que en algún momento todos somos importantes. Todos, no hay uno que no sea importante aquí, ¿verdad? Entonces yo aprendí a manejar eso ya, eso a mí ya no me molesta. Que me diga, ¿cuántas veces no me han dicho a mí que soy narcotraficante, que soy coyote, que soy esto, que soy el otro? Solo porque no les ayude a los hijos de la gran puta ellos, y bien que me pedían ayuda. ¿Ah? Solo porque uno les dice y les rectifica que no la caguen, y cuando te encachiman le vuelan verga a uno. Entonces, pero yo no le paro bola, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? ¿Ah? En algún momento todos nos vamos a ver la cara. Vamos a decir, vamos a ver, hijo de puto, usted me dijo, a todos que me han ofendido a mí, allá los espero en Nicaragua, primero Dios que no me mate. Y le voy a decir, vamos a ver, hijo de puto, usted me dijo que yo era esto y esto. Usted me dijo, ahora dígamela aquí, frente a todo mundo, hijo de puto. Y ahí es donde se miran las caras, pero por las redes, que te ofendan, vale madre. Pero hay que enfocarnos en eso, ¿ok? Es muy peligroso, los piricuacos te pueden mandar directamente gente a trabajar para que digan soy opositor y le vuelan duro al achayo y que le dan esto y que le dan el otro y pueden hacer creer que los combatientes históricos de sandinistas fueron despreciados y todo eso para que nosotros los acojamos. Todos los que ya estuvieron involucrados directamente con el régimen no son gente confiable para la historia de la democracia en el futuro.
igual la Dora María Tey, igual Juan Sebastián Chamorro, igual Maradiaga, igual todos ellos, toditos. Porque yo a Maradiaga, como decía, que y terminó solo con los RMS. Él no se revuelve con gente de Maradiaga no se revuelve con la gente de verdad azul y blanco. No, ni quiera Dios. Solo con Juan Sebastián Chamorro, con los grandes, con los líderes. O sea, si así quieren conquistar a la nación, imagínense. Por eso es que el pueblo no los quiere. Y ahí andan al pobre Medardo. Mira, para allá y para acá, el pobrecito. ¡Medardo! Papito, reaccione. Reaccione, mije. Deja andar detrás de esos hijueputas. Miren nosotros qué feliz somos. Trabajamos y estamos en la lucha. Trabajamos y estamos en la lucha. No tenemos necesidad de andar mendigando. Y algún día, si usted es un líder nato, usted le van a hacer el llamado del pueblo. Porque es el pueblo el que va... El que va a decidir. Los MRS ellos creen que están haciendo, que hagan lo que quieran, están robando como quieran. Ahí pidiendo dinero en nombre del pueblo, ¿verdad? Manteniendo sin trabajar. Pero recuerden que hay un pueblo atrás que está viendo. Ajá, y cuando le pidan ayuda al pueblo, ¿cómo van a hacer? Nadie va a votar por ellos. ¿Quién puta va a votar por ellos? ¿Ah? Medardo, yo lo he aconsejado, Medardo, te he aconsejado, maje. Dedícate a tu niña, a tu esposa, hermano, que tenés. Te lo dije, yo aquí te lo dije, Medardo. Apártate de esas lacras y no me hiciste caso. ¿Ah? Y mira cómo saliste de la cárcel. No aprendes todavía. No aprendes todavía. Que no es el Departamento de Estado el que manda en Nicaragua. No, señor, no. El que manda en Nicaragua es el pueblo. Puta, entiendan. Y a pesar de todos los admiro, los aprecio porque, puta, man, a Medardo, pues, a los campesinos, a Pedro Mena, a don, al otro señor, los aprecio, pues. A los otros no, porque son unos bandidos con experiencia ya. Lo que es Maradiaga ha sido mafioso toda la vida. El asesor del ejército sandinista era, ¿y quién más, pues? ¿Ah? A mí no me gusta la injusticia, no me gusta la mentira, la hipocresía. Y por eso muchos de ellos de puta le caigo mal, pues, pero me valen verga. Pues. Eso a mí no me importa. Pero lo que yo les digo a Medardo, Medardo, a usted le enseñaron, papito, a ser un hombre trabajador. Trabaje, búsquese un trabajo. Deje de andar haciendo, siguiéndole el juego a estos hijos de puta que lo andan usando. Hombres campesinos, don Pedro. Medardo, si quieres, vente aquí conmigo, trabajamos juntos, maje. Para mientras se arregle esta mierda, venite para acá, odio. ¿Ah? Aquí hay trabajo, ya ahorita se va a poner bueno. Estuvo lento, pero ahorita ya se va a poner bueno porque ya el tiempo ya cambió y ahorita está casi a 80 la temperatura. Véngase para acá, maje. Aquí en Texas hay trabajo. Dejen de andar buscando Miami. Miami está quemado, muy caro la renta, muy caro los biles. Busquen cómo trabajar para mientras y sigamos luchando. Trabajamos y luchamos y ganamos dinero y satisfacemos a nuestras familias económicamente. Aquí hay que trabajar, mijo. Aquí hay que trabajar, si ahí tenemos gente que está luchando también en el interno. Hagan caso, hombre. Apártense de esos hijueputas sinvergüenza. Apártense ya. Apártense, háganse un lado, vénganse, ya le he dicho yo. De aquel día ni me ha escrito Medardo, como ahora para él somos nosotros, ya no somos gratos. Los que apoyamos a los campesinos, ya no somos gratos. Pero yo estoy trabajando con los campesinos. Unidad con el chino Enoch. Ahí le está volando verga a Santiago. Y por eso es la reunión de mañana. Hay que tomar decisiones. Miren, Medardo, don Pedro Mena, el otro señor, ¿cómo se llama? Virginia. Muchachos, vénganse por aquí. Aquí están las compañías petroleras. Me dedico un tiempo, una semana, para buscarles trabajo aquí, muchachos. Hagan plata, dedíquense a sus... Ya que están aquí, que van a tener sus papeles, dedíquense a su familia, a sus hijos para mientras y sigamos en la lucha, organizándonos, porque todos vamos a ser importantes.
Por favor, aquí. Aquí tienen un gran amigo. Aquí tienen un verga de amigo. Yo les digo una cosa. Vénganse para acá. A como sea nos acomodamos aquí. Y aquí yo les ayudo a conseguir trabajo bien recomendado. Deben de andar de allá ensuciándose con eso, hijo de puta sapo, hombre. Medardo, te tengo, yo aprecio y amo, quiero mucho a los campesinos. Yo doy a don Freddy, correcto, gracias, Bimar. A don Freddy, vénganse para acá, Texas. Búsquenme a mí, nos vamos a ir a trabajar juntos. ¿Cómo la ven? Relájense, caigan en sí y reaccionen, miren al pueblo desde lejos. Miren qué es lo que el pueblo quiere, porque ahorita ustedes solo están enfocados en lo que les están diciendo estos desgraciados corruptos. Don Freddy, gran hombre. Don Pedro Mena, grande hombre. Ahí me llamó el conejo ya. El conejo sabe cómo estaba tratando con los muchachos allá. Y no me gusta andar hablando mierda. Teníamos hasta una propiedad ya en Costa Rica para trabajar, que nos habían dado ahí para que la cuidáramos. Ahí me llamó el conejito ya, el que escarcelado, el conejo, Carlos Bonilla. Ya estamos en contacto y con otros chavalos más que saben de que yo siempre he estado ahí en la misma línea. Dejen de andar que el Departamento de Estado es una mafia también ya. No crean en ellos. Ya los engañaron la primera vez cuando dijeron que íbamos a elecciones. Ah, ¿qué se hizo? ¿Qué se logró de eso? ¿Dónde está el departamento? ¿Y ahora qué paja le van a meter al pueblo? Ustedes creen que el pueblo es maje, ¿verdad? Ahí está la chica Ramírez también, que anda con la hija de Villardo Arce, la Mónica López, no sé qué, la misma, lo mismo Pericuaco. O sea, ya los campesinos ya, ahí están los pobres esperando nada. Vuelvo y repito, mándale este mensaje a Medardo. Medardo, vente para acá, maje, aquí hay trabajo. Te recuperaste, te pones bien, te ponemos unas vitaminas, te pones que es un perrón y a trabajar para que le ayude a su niño, a su familia, hermano. Buenas tardes, Gerald. Ya dejemos de andar haciendo cosas que no va. Entre todos vamos a sacar a Ortega, todos colaborando. Hay mucha gente allá. Hay muchos hermanos nicaragüenses allá que están dispuestos. Nosotros trabajemos aquí, que aquí no se va a ganar con política, muchachos. Yo me comprometo a conseguirles un verga de trabajo. Que manejen una máquina en el petróleo. Que hagan chingo de billetes, no pierdan tiempo allí, aquí con esos hueputas, hombre. Todavía se pueden rescatar porque realmente pienso yo, ¿verdad? Aunque el que es terco es terco, pues, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que echarle ganas. Aquí trabajamos, Bismar trabaja, todos trabajamos, tenemos un trabajo. Y luchamos también, ahí estamos en los videos. Yo tengo mi programa a las 6:30 de la tarde todos los días después que salgo de mi trabajo. Hoy a esta hora ando con mis chigüines aquí a llevarlos al parque, a jugar con ellos un rato, a estar activo. Y estos señores que son tan trabajadores, Pedro Mena, el otro señor y Medardo, vénganse a trabajar, dejen de andar escuchándole, le están poniendo el oído. Y recuerden, una cosa es lo que diga el Departamento de Estado y otra cosa es lo que digo el pueblo, lo que está diciendo ese hijo de puta que quiere matar a Mundo y Raimundo. Denle like a la transmisión. ¿Ah? Me pueden decir terco, me pueden decir lo que sea, pero es que es la verdad. Yo no creo en el sandinismo. Ni aunque se me vengan de rodillas, que esos hijo de puta se te ponen de rodillas y se te acomodan y mi hermanito, y cuando acuerdo, ¡cha! Hijo de puta, hasta que nos tronó. Miren el 2007, el hijo de puta de Ortega. El hijo de puta de Ortega lo pusieron, se persinaba, rezaba el rosario con Miguel Obando y Bravo. Y vinieron los nicaragüenses, pendejos, y lo volvieron a ensartar al hijo de puta. Miren hoy lo que ha hecho y lo que está haciendo con el pueblo. ¿Cómo vas a confiar en un piricuaco, hijo de la gran puta? Por eso es que me encachimba mi gente. Me encachimban los nicaragüenses. Y ahora estamos enciendo. Miren lo que pasó en los 90.
Esos hijos de puta nos tenían miedo y terror a nosotros. Ah, y derramamos y murieron 50 mil hombres. Vinieron los nicaragüenses y pusieron a la puta de la violeta y ¡bum! Nos desarma a nosotros y le deja el arma al hijo de la gran puta, mancuncho, hijo de la gran puta. Que ahora viene como salta paloma, dialogando en nombre de los nicaragüenses, hijo de puta irrespetuoso. Y ahora viene la gente y le están escuchando, compartiendo videos al sapo este paramilitar el chino. ¿Qué es esa mierda? Sigamos siempre en nuestra ruta. No compartamos esa mierda. Esa mierda ya la sabemos nosotros. Todo lo que dice este loco. Si este loco le hubieran dado plata y Ortega le hubiera dado lo que ellos querían, ese hueputa estuviera diciendo todavía, el golpista que venga lo vamos a asesinar, como dijo allá en Condega Estelí. Lo mismo estuviera diciendo. ¿Podrán confiar en eso ustedes? Ahora viene hablando de unidad. ¿De unidad para qué? ¿Con quién? Si no, el pueblo está unido. El pueblo ya sabe lo que quiere. Saludos, Aguilita Dorada. Bendiciones. Es que yo siempre me encachimbo cuando hago a veces los videos. Bueno, ya voy a cortar porque ya llegaron mis niñas. ¿Verdad? ¿Verdad? Mándele este mensaje a Medardo. Aquí vamos a conseguirle trabajo si quiere. Mis casas está a la orden. Si quieren trabajar, se los he dicho a uno y Raimundo. ¿Ah? Son 17 años de estar trabajando con los gringos que tengo, estar trabajando. Le doy gracias a Dios que todos estos chigüines, mis hermosas mujeres que tengo aquí, las he criado, las hemos criado a puro fuerza de vergueo trabajando. ¿Ah? Hoy ya van saliendo, algunas ya van cumpliendo 18, la otra ya están casadas, tengo nieto y la otra, y ya después voy a quedar chavalón, enterote, bueno y dispuesto para seguirle volando verga. Así de fácil. Pero trabajando dignamente, pues. ¿Ah? No como estar haciendo cosas que no debemos hacer. No se revuelvan con Piri. No se, después no lo digan cuando los critiquen. Ay, que me tomé foto con la Doria María Tejas, y después no les gusta que los critiquen. No, señor. ¿Ah? Hay que trabajar dignamente. Seamos honestos, esta lucha no es de política ni de diplomacia. Este es que tenemos que sacar a Ortega a vergazo. ¿Mm? Así que aquí hay mucho trabajo en las compañías petroleras. Ahorita se va a poner bueno, ¿verdad? En las refinerías, en las fábricas. Aquí tengo muchas conexiones, amigos empresarios que tengo aquí yo. Así que si me miran a Medardo, pero mena, que son los campesinos, les tengo mucho aprecio. Déjense venir, aquí le vamos a conseguir trabajo, muchachos. Dejen de andar manchándose más de lo que ya están manchados. Hay que ser honesta. Honesto, perdón. Que Dios me lo bendiga y pasen buenas tardes. Nos vemos a las 6:30. Dios me lo bendiga.